reiteramos esta información que dábamos hace minutos. Se quiebra el pacto de silencio entre al menos algunos de los detenidos por la causa de Loan. Recuerden ustedes que hoy tiene que declarar Walter Maciel, el comisario que desvió desde un principio la investigación en la búsqueda. Ahora, nos confirman desde Corrientes que fue cambiado de sala para estar... Bueno, acá me ponen una palabra... para estar tranquilo, relajado, y le dan al comisario Maciel todas las garantías para que pueda declarar todo cuanto sabe o al menos empezar a desandar el camino de la investigación sobre qué pasó con Loan. Finalmente, recuerden ustedes que aquí, quien dimos a llamar el señor Ocho, le había pasado a Nahuel que ya en la prisión habían tenido problemas, que ya dentro del penal de Güemes en Salta, el Maciel habría discutido con Pérez, se pelearon y alguien escuchó y contó que Maciel sabe mucho más de lo que hasta ahora estuvo diciendo. Eso es, digamos, obviamente lo intuimos, lo conjeturamos. Claro que sabe más de lo que estuvo diciendo, pero comenzó a hablar. Hasta ahora no en el fuero que corresponde, que es frente a la jueza, para que tenga validez dentro de la causa, pero comenzó a hablar y de hecho algunas de las cosas que dijo nosotros las tenemos, algunas las pudimos contar, otras como no las podemos confirmar no las vamos a decir, pero comenzó a hablar. Por eso hay mucha expectativa ahora en Corrientes por la declaración de Walter Maciel. ¿Se terminará quebrando? Esperemos que... No sé si se va a terminar quebrando, sí puede colaborar en la causa, Carlos. Porque Maciel se va... Sí, claro que puede colaborar en la causa, sí, claro. Con una confesión. Claro. La confesión. Hablando para arriba, ¿no? Maciel es el que lleva... El que lleva al abogado este Codazzi a Benítez. Así después es. Pasa a Laudelina, ¿sí? Y cuando llego a Laudelina y nombro eso, el señor Ocho de forma inmediata me escribe y me dice, fíjate que el taquero general R es el que ablanda a Laudelina, que es el jefe de una división que empieza con D, sigue con C, son dos iniciales, delito complejo, de la provincia. ¿Qué quería tapar o quería desviar el taquero? Y una cosa más que no puedo seguir. Vos fijate hasta dónde estamos hablando, chicos. Si imaginate que Maciel era un comisario y manejaba un pueblo a Piacere, él y el cura, imagínate un comisario general. Pero te pusiste a pensar qué beneficio podría tener Maciel en caso que él haga esta confesión ficta que vos estás alegando, diciendo el quiebre. ¿Qué beneficio tendría Maciel? Bueno, lo que pasa es que necesito meterme en el diccionario después, porque a mí lo que me dicen es que Maciel terminaba siendo un empleado o trabajaba como un trabajo aparte con otro personaje para alguien. Y después me hablan de lo que estoy buscando en el diccionario, marimba, pero... ¿Marimba es eso que te digo yo? No, marimba no. A ver, la ley 23.737, Sáker, yo no soy marimba abogado. Marimba es problema. No, es... marimba no es ni cocaína ni marihuana. Ley 23.737 dice no, eso. No, pero lo hablan como... En el conurbano se utiliza como problema. Estamos todos en la marimba. Todo en el problema, todo tendría en la organización. Tendría que eso es lo que está hablando tu confesor, tu... No es confesor. Delator. No, tampoco es delator. El señor Ocho está... hablando de que quien pertenecía a toda una organización era este Maciel. Pero yo pregunto, ¿qué beneficio tendría Maciel en ahora realizar una confesión que todos esperando? Y colaborar con la investigación. Si yo, pensemos a negociar, chicos. Pará, Sáker. Si yo hoy escucho la declaración de Pérez diciendo mi mujer es informante de la Policía Federal Argentina y es la que entrega las bandas de droga.
la mujer, sí, la chava. Sí. ¿Y cómo yo me vinculo al mundo droga para denunciarlo si no lo conozco? Claro. ¿Cómo hago? Claro, claro, claro. ¿No? Claro. Déjame pensar. Totalmente. Ya pensé. Rápido. Y sí, acá si no sos rápido. Que caracteriza. Sos cartera. ¿Cómo hago, Sacker? Si ponele, yo voy a ser informante en el mundo, no sé, de la división trata de personas, soy informante. Quiere decir que yo conozco, ¿no? O me meto. Claro, me meto. De alguna manera tengo que estar vinculado. O puede ser que lea en los libros y yo vaya de los libros a contar. ¿Ah, no? Vos lo que comercializás en el momento que informás es algún hecho fáctico, no teorías. Vos comercializás con ese hecho. Tu conocimiento del hecho concreto, fáctico, lo comercializás con el oficial preventor. En este caso, la policía. A ver, yo digo que Caixaba en su declaración dice: soy informante de la Policía Federal y entrego o les digo de los grandes narcos de Corrientes, de la venta de droga. ¿Cómo es? Nombrame un solo procedimiento que haya sido gracias a tu aporte, le preguntaría yo. Pero eso que decime, tiene que ver, Caixaba, ¿cuál tiene el... que ver una cosa con la otra, con Loan, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bueno, ahí está el punto. Lo que está haciendo esta mujer no es ni aportando información, ni defendiéndose, sino tirando barro a la causa para complicar. Vos imaginate qué puede pensar la gente si dice, no, esta mujer trabajaba para la Policía Federal, que eran los únicos que quedan ahora a cargo de esta investigación. Es que ves cómo marean todo. Marean todo. Porque terminamos de hablar de la marimba, del buche, del viejo de la voz, de eso que... El tío Don Bolsa, que los bolsillos le pegaron en la nuca. Pero no hablamos de Loan. Entendemos dónde vamos, ¿no? Sí, obvio. ¿Y por qué no hablamos? Por falencias de la investigación, que tendría que estar buscando en paralelo, en vez de hacer todo el proceso penal que están haciendo ahora para punibilizar a la persona, que está bien, lo que tendrían que estar haciendo es buscando el lugar donde está Loan. Quiero entender que evidentemente tienen algo que no le están transmitiendo a ustedes los periodistas y están distrayendo con el tema este de las indagatorias y ustedes anhelando que alguno de los detenidos se quiebre cuando en una indagatoria no se va a quebrar porque es un hecho de defensa. Pero, Omar, principalmente. ¿Cómo buscas a Loan? ¿Ahora? Pone chupetines. Pone chupetines y juguito. Bueno, ese es el desafío, ¿no? Justamente, si vas a esperar que los detenidos que vos tenés te confiesen para encontrar a Loan, vas muerta. Yo creo... Tenés que buscar activamente. Déjame esa esperanza de que Maciel diga, che, sí, la verdad, quiero hablar. No me hagas perder esa esperanza. Dicen que sí. Según la gente que me acaba de mandar mensaje, dicen que sí, que lo van a hacer en estos momentos, que Maciel va a hablar. Será, no es el señor Ocho, es un informante que tengo adentro también, que judicial, y me dice que va a hablar. Ojalá sea así. Ojalá. Por el bien de la jueza, en principio, va a conservar el trabajo, porque como viene... Chaker,